Hey Confi, antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de chat. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Beso en su nalga derecha. Chao, chao. ¡Hola, confis! ¡Ya llegué! Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo gameplay. Yo soy el Chavit. Y el día de hoy, señores, estamos en un nuevo videojuego que se llama... ¿Cómo chingado se llamaba el puto juego, güey? ¡Ah, güey! Pues es que ahí lo tenemos, cabrón. Es que ahí lo tenemos. Bienvenidos, confis, a un nuevo gameplay. Estamos en el nuevo videojuego que se llama Dauntless. Exactamente, chicos. Y pues bueno, es un juego que todavía está en beta. De hecho, supuestamente es una beta cerrada, pero lo puedes descargar. Y ya sabes que te puedo dejar, ya se viene aquí abajo, lo que es el link para que tú vayas a descargarlo. Y no únicamente está para la plataforma de PC, ¿de acuerdo? Pues bueno, estamos en lo que es en la pantalla principal. Y la verdad es que se me hace muy extraño porque yo ya había creado lo que era mi personaje. Y le valió así, mira, 3 pinches kilos, güey, le valió 3 kilos de esta. Entonces, pues bueno, nos dice que estamos... Que otra vez creamos, güey, o creemos. Bueno, que otra vez, güey, hagamos un nuevo pinche personaje. Y dice que para poder crearlo, güey, escoja ya sea bien lo que son dos ancestros. Le vamos a dar un clic aquí y vamos a escoger ya sea bien a... Ok, a ver... Había escogido primeramente a este que era el Santa Claus. Parece Santa Claus, güey. Sí, no, o sea, parece Santa Claus guerrero, güey. Más o menos parece así como tipo Santa Claus guerrero, güey. Entonces, pues aquí vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar este, güey, que se parece a Cristiano Ronaldo cuando está enojado, güey. Un pedo así, güey. Dice ancestro, dice que tu apariencia. Es una de dos ancestros, es una apariencia o es una mezcla de dos ancestros. Y tú tienes que ir con Slider Bell, ok, tienes que cambiar el cuerpo con el botón Make It Bell, ok, vale, muy bien. Entonces aquí de este lado, ok, ya lo entendimos, perfecto, vale, ahí podemos ver que si yo le muevo para acá... Pues tenemos la cara más cuadrada, señores, tenemos la cámara más cuadrada. Y si le hago para acá, güey, como que se... como que nos chupa... Acá sí hubo un pedo así, güey. Pero bueno, lo vamos a dejar intermedio, güey, para que no sea ni gordo ni flaco, güey, ¿no? Me dice aquí tono de piel. Dice, ahora selecciona la categoría de piel arriba y escoge un tono de piel abajo. No te preocupes, puedes deshacerlo. Ok, perfecto. Vamos a dejarlo prácticamente así. Bueno, no, la verdad es que no lo vamos a dejar así, güey. Bueno, en cuestión de piel sí, ¿vale? Vamos a escoger lo que son peinados. Y yo tenía un peinado que era este, precisamente. Es así como que las rastas, ¿vale? Vamos para atrás, güey. Peinados, color de piel, color de pelo, el vello facial, güey. Yo le había puesto que era más o menos. ¿Dónde era, güey? Era este, güey. Este, a huevo, no mames, güey. Se ve bien pinche guapetón, cabrón. Hacia el chile, güey. No mames, cabrón. Vale, entonces le vamos a dejar esto, güey. Y le vamos a dar. Bueno, la verdad es que se me hace un poco raro. Porque la barba hace un momento me había parecido así como que color. Como color negro, un pedo así, güey, más o menos. Y el vello facial, peinados y las cejas, ¿no? Esto lo vamos a dejar así, ¿vale? Pero lo que es el vello facial, la verdad es que sí me sorprende un poco. ¿Vale? ¿Cuál dijimos que era, güey? Era este, ¿no? Recortado. Y pues la verdad es que no me aparece dónde pueda yo elegir ya sea bien lo que es el color. La verdad creo que te lo da random o un pedo así, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, ya nos da aquí lo que es cuestión de los ojos, la nariz... La nariz sí la voy a modificar, güey, porque esa nariz como que no me late mucho. Aunque, pues bueno, la verdad, quién sabe si me lo respete, ¿no? La verdad. Ok, vamos a dejarlo así. Y, ok, vale, perfecto. La verdad no sé qué le estoy moviendo, güey. O sea, digo, si ustedes creen que realmente me estoy fijando si le estoy moviendo algo, la verdad es que no, güey. La boca, señores, la boca le vamos a dejar hasta acá, así, güey. No, 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 mejor... Es que parece, no sé, güey, medio raro, güey, acá. Esa es... ¡Te atrapó, quiere bicho! ¡Te atrapó, quiere bicho! Yo creo que mejor lo vamos a dejar así, güey, con la boca acá, güey. Ahí así, más o menos. No, ¿verdad? Mejor lo dejamos tal cual estaba. Lo vamos a dejar... Sí, mejor así, güey. Lo vamos a dejar así. Ahí está, güey, perfecto.
Y esto acá, chiquita, grandota, güey, a huevo, güey. Ah, pues grandota, güey, ¿no? Para que vean que sí le entra chido, güey. Pues bueno, prácticamente, señores, esto ya es todo. Dice pintura facial, güey. Cruzado, vista roja, superviviente, ok. ¿Qué es esto, güey? Ah, no mames, güey. Oh, ya, vale. Peyuyín. Ah, güey, la verdad es que ninguno. Vale, maquillaje. Surrealista, cruz. Ay, mana. Yo juego Rainbow Six. Y no me gusta que hagan draft shot. Chesputos, güey. No, güey, lo vamos a dejar acá que ninguno, güey. No le vamos a poner nada. Y le vamos a dar aquí donde dice guardar, güey. A ver, vamos a darle guardar. Guardar tu Slayer y comenzar la aventura. Sí, güey, quiero aguardar el DD y comenzar la aventura, güey. Es lo que estoy esperando desde hace pinche media hora, caballero. Ok, a ver, ya vamos a comenzar. A ver si me dan mi personaje que yo elegí. ¡Oh! Se ve genial, güey, no mames, güey. A huevo, güey, no mames, ¿eh? Me vio bien pinche malote, güey, la neta, güey, no mames. ¡Eres un malote! ¡Ja, ja, ja, ja! Obviamente, güey, todo está en inglés porque obviamente sigue todavía en beta. De hecho, no le puedes modificar ni los gráficos, volumen, audios, nada, güey. No le puedes modificar absolutamente nada, güey. Ok. Ya era hora, ponte en tu posición reclusa. ¡Uy, está en español, güey! Hace rato estaba en inglés. What the fuck, man. Ok. Listen up. Ahí está, güey, ¿ya ves? It's not worth my time. La verdad es que como no es inglés, güey, nada más les está diciendo que se pongan al tiro, que aquí están para una pinche guerra, que aquí no está su pinche mamá para cambiarle los pañales, güey. And the good people of Ramsgate. The people who pay me to make sure you know your axe from a pole in the ground. Hold fast back there, people. Just a bit of turbulence. Que es una pequeña turbulencia, que solo es una turbulencia, dice, güey. You prove you can all be let off the leash. I'm not going to be waiting for you at the drop zone. Nosotros no estamos a esperar para lo que es el drop de la zona. No sé qué en Grown, hoy no sé qué madre, güey. El pedo es de que le dijo, güey, que está aquí puro pinche valiente, güey, que no andamos con pinches mamadas, güey. Tenía que aparecer yo, chinga. Mira nada más que pinche guapetón, cabrón. Mira, no, güey, no mames. Ahora resulta que... No, güey, nos vamos a caer, güey. No. ¡No! ¡Dile a mi mamá que la quiero! Güey, no mames, ¿cómo es posible, güey, que de una pinche caída tan alta no nos haya pasado nada, güey? A huevo, güey, estamos pinches fucking ilesos, cabrón. Vale. Pues bueno, la verdad es que siento yo que como estoy grabando precisamente, güey, está un poco lagueado. Aquí el contramaestro, güey. Dice, no podemos llegar a ti en este momento. Esa tormenta no solo ha afectado al casco, también nos ha dejado sin energía. Tenemos que hacer reparaciones de campo y rellenar los depósitos de Aether de energía, no sé qué madre, güey. Vale. La verdad pienso yo, güey, que el juego está así, güey, porque obviamente lo estoy grabando. Y escucha, si necesitas consejo, no dudes en llamar. Mantendremos la radio encendida para ti. Ok, perfecto. Vale, pues ya aquí empieza lo que es la aventura. Bueno, quiero yo suponer que aquí empieza la aventura. Mata al Nasher de los alrededores. O sea, güey, no mames, acabo de caer y ya, de repente. Pues bueno, básicamente este juego, señores, es un juego cooperativo. Es un juego MMORPG. Que, pues bueno, podemos jugar ya sea bien con lo que son nuestros amigos. Nos podemos agregar y, pues bueno, podemos jugar ya sea bien este e ir matando ya sea bien a lo que son algunos monstruos. La verdad, ¿qué monstruos? No lo sé, confis. Solamente más o menos leí de qué se trataba, güey, y pues bueno, supuestamente aparecen como unos tipo monstruos, así como tipo dinosaurios. Entonces esos son los que tenemos que ir matando poco a poco. Entonces, pues la verdad es que no lo sé. Ok, vale.
Ay, güey. Dice, pulsa uno para usar una opción de curación, güey. Ay, no mames, no tenemos vida, cierto, güey, no mames. Ok, pues otra para estar al 100, vale, perfecto. Ok. Dice que matemos al no sé qué madre, güey, del botón izquierdo del ratón, ataque débil. Ah, ok. Y botón derecho del ratón, ataque fuerte. Ah, vale. Y luego, ¿cómo guardo el arma? Barras para esquivar a través de los ataques. Oh, vale. Oh, güey, pero no mames, en la parte de arriba, en la barra de arriba, en la amarilla, ahí aparece que se nos desgasta, vaya, güey, lo que es esa barra. O sea que tenemos así como que de energía, no podemos andar ahí dando piruetas a lo güey nada más. La verdad es que, bueno, para empezar los gráficos para una beta creo que está, pues, digamos, no es así como que de grande, mucha... ¡Ay, güey, no mames! Ok, o sea, ¿cómo, güey? ¡Ay, güey, me caigo! Güey, yo no sabía qué pedo, mamón. Oye, pero no puedo trepar, güey. No puedo ir allá arriba, güey. Ah, con chip corro, güey. Ataca al Belmon. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué chingados, güey! ¡No mames! ¡What the fuck, man! ¡No mames! ¡Oh! ¡Quieto poderoso! ¡No mames! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Wow! ¡Wow! Ok, parece que no es tan fácil. ¡Oh! ¡Wow! Ok, ¿qué chingados es esto, señores? ¿Pero qué carajos es esto? ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado! Güey, ¿no sería más bonito poderlo domesticar? ¡Oh! Dice, pulsa barra para esquivar vulnerable mientras esquivas, güey. Ok, eres vulnerable mientras esquivas. ¡Wow! Vale, perfecto. Ok, toma. Ay, miren ese pinche combo, güey. Ese pinche combo ni Obama lo hace, güey. No mames, güey. ¿Qué, nani? No mames, pero ¿qué carajo, güey? No mames. Ok. ¿Dónde está? Ok. Ay, güey, no mames. O sea, te trepas cuando... O sea, no mames. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? El Bulmon... Ah, no mames, güey. ¿Neta, güey? No mames, güey. Se supone que el espantado era yo, carnal. No mames, güey. Vale. Pues bueno, la verdad es que no sé, güey. A ver, pues vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poco, señores. Recolecta, reúne. Ah, ok. Con la R recolectamos, güey. Ok. ¿Y qué puedo recolectar si no hay ni madres, güey? No mames. A ver, esta madre lo podemos recolectar. ¡Oh, sí, güey! Mantén. Cardo celestial, güey. Una. ¿Ok? No quiero gastar todo lo de la vida. Obviamente no quiero gastar todo lo de la vida. ¿Ok? Perfecto. No mames. ¿Y esto qué chingados, güey? ¿Pero y cómo lo ocupo? ¿Cómo veo dónde está? ¿O qué pedo, güey? A ver. ¿Ok? No me vaya a caer otra vez, güey. Vale, ok, perfecto, vamos a correr, güey, porque creo que vamos demasiado lentos. Ok, esa es flor. ¡Oh, mira, ya está! Venman a la vista, güey. Pero es reggae, no mames, güey, pinche mono, Gatorade, güey, no manches. A ver, vamos a ver, ok, vale. Ok, vale. ¡Órale, puños! ¡Ya llegué! ¡Otra vez! Vale, que se vea. Que se vea. ¡Wow! ¡Cúrate! ¡Uy, güey! ¡Qué madrazo me acaba de meter! ¡Uy! Centrar la vista. Ah, ok, con R, vale. ¡Wow! Ok. ¡Wow! No le doy, güey. ¡What the fuck, man! No le doy. ¡Wow! Ok, nos curamos. Vale, perfecto.
¡Wow! Vale. Ok. Vale. Ok, perfecto. Ahora sí no vas a oír, maldito. Ahora sí no vas a oír. ¿No quieres ser mi amigo? Pues entonces te voy a matar para comer. ¡Ataque especial! ¡Ahí está, güey! ¡El ataque especial, güey! ¡Mani! ¡Le aprieto la Q y cuál ataque especial! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡No mames! Ok. Vale, ok, yo no sé qué ataque especial, güey, pero pues bueno, yo realmente no veo que le haga algo. ¡Wow! Me dejó un madrazo. ¡Wow! Vale. No vas a escapar, ¿verdad? Ok, vale. ¡Wow! ¡Wow! Vale. Ok, vale, perfecto. Güey, no le doy, no mames, ¿es en serio? ¡Wow! Vale. ¿Y eso qué es? ¡Oh! Vale. Güey, no mames, nunca lo voy a matar, ¿o qué chingados, güey? Así me dio, güey, no mames, güey. ¿Y esto qué, güey? O sea, ¿lo tengo que llevar aquí o esto qué? ¡Ay, güey, ay! No mames. Espérate, güey, porque me estoy muriendo. Vale, perfecto. Vale. Güey, es que no mames, ¿qué pedo? ¿Este carnal no se va a morir o qué chingados? Ok. Vale. ¡Ah! ¡Oh! ¡No mames, güey! No sé. Ahí está ya, güey. Creo que... ¡Uy, güey! ¡No mames! Pensé que ya lo había matado, güey. ¡No mames! Ok. Creo que ese ataque especial, güey, es la cosa esa como tipo... Como tipo alma que sale o no sé qué pedo, ¿no? ¡Ahí está, güey! ¡Ya lo matamos, señores! ¡Ah! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Mis pinches ojos! ¡Pinches ojazos acá! ¡Ah! ¡Te maté, perro! ¡Mira! ¡Pinches ojos endemoniados que tengo, güey! ¡No mames! ¡Nani! ¡What the fuck! Slayer, nuestros instrumentos se han vuelto locos y estoy viendo un pico inmenso de Ather en la isla, güey. Simplemente se lanza una bengala para que podamos aterrizar en tu posición exacta. Ok. ¡Ay, no mames, güey! ¡Qué rápido! ¡Güey, no mames! Podremos rellenar los depósitos de Ather y volver a remar en un santiamén, güey. ¡Güey, no mames! Ni la policía de Estados Unidos llega tan rápido como estos carnales, güey. Yo creo que si esos güeyes fueran de México, llegarían mañana, güey, porque están tragando tortas, güey. Vale, pues bueno, la verdad es que el juego, pues realmente no sé si se ve interesante, güey, la verdad como que está chido eso de que tengas que matar a los animales y ese pedo, la neta. Hay que recordar que es un juego que todavía está en beta, chicos, vale, hay que recordar que es un juego que aún está en beta. Y pues bueno, la verdad es que no tiene fecha todavía que ya lo vayan a lanzar oficialmente. No sabemos si vaya a ser gratis, no sabemos si vaya a ser gratis para todos los jugadores o tenga que tener algún tipo de costo, si vaya a ser pay to win o qué pedo, vale. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos, espero que te haya gustado. Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un super like, que ya sabes que ayuda bastante. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, confi, porque pues bueno, aquí en este canal vas a encontrar variedad de todos los juegos, betas, alfas, de todos los juegos que ya están lanzados, juegos gratis de Steam, juegos gratis para PC, juegos gratis para PlayStation, etcétera, ¿de acuerdo? Así de que te invito a que te suscribas al canal, que actives lo que es la campanita y nos estamos viendo, ya sea bien, en un nuevo gameplay. Cuídense mucho, yo soy el Chavit.
Beso en su pinche nalga derecha hasta la... Es que ya es la costumbre de... Ok. Vamos otra vez de nuevo. Yo soy el Xavi y hasta la próxima, chicos. Recuerden seguirme en mi página de Facebook y ya saben en mi canal de Twitch que ya regresamos a Twitch, señores. Ya regresamos a Twitch para seguir haciendo ya sea bien directos. Muy bien. Así de que, pues bueno, señores, yo me despido. Nalguitas de bebé que les gustan los juegos variados. Xavi, eso ya lo habías dicho. Que no se me ocurrió otra frase. ¡Vámonos! No mames, hasta la próxima, chicos. Una aldea, güey. Ya saben, chicos, si quieren este tipo de gameplay todavía, güey, déjenme su super like, güey. Si tienen algún juego recomendado para mí, me lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? Vale. Smell that fresh Ramsgate air, eh? But don't spend too much time enjoying it. Cat needs every slayer to get back in the fight as soon as they're able. And you've proven you're up to the task. Everyone in Ramsgate is looking for her to coordinate the response to this behemoth surge. And that doesn't leave any of us a lot of downtime. She's already gone ahead to the plaza. So meet her there as soon as you can. Off you go then. And keep that chin up. You'll be a full-fledged slayer in no time. Pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, señores. En fin, a ver qué chingados pasa, güey.